primero la disciplina de uno como tutor, que todos los días debe entrar al aula, que todos los días debe retroalimentar a los estudiantes. Sí se requiere una competencia tecnológica mínima, básica, como la requieren los estudiantes, pero si no hay pasión y si no hay creatividad, no hay nada. No hay nada. Una comunicación asertiva, prudente, pero seria y firme en el aula. Eso es difícil para los profesores. Pasión por lo que hace, quererlo hacer, quererme comunicar con otro, querer compartir mi conocimiento con otro, querer orientar y sabiendo que yo no le enseño nada, que yo estoy al frente tutoreando, que yo estoy al frente dándote ruta, que yo estoy al frente orientándote, ¿sí? Realmente querer llegar a la virtualidad, ¿sí? Porque depende de la mirada, depende de cómo tú concibas, de lo significativo que sea para ti, tú lo abordas. Si tú vas con una mirada tranquila y deseoso de aprender, tú fluyes en el camino, porque en este proceso no hay nada terminado, en este proceso todo se está construyendo.